Otra vez se te ha caído, pero si no puede ser, qué torpe eres, hijo. Pero por favor, ten más cuidado, pon atención. ¿Quieres mirar hacia adelante? Ese tipo de frases las decimos a diario. Además, nos salen solas porque vemos que a nuestros hijos se les caen las cosas. Son accidentes. Son accidentes y hay que diferenciar. Se te ha caído porque no has puesto atención, porque no has observado, porque no has mirado. Eso es lo que hay que trabajar. El cuando lleves algo en tus manos, ten cuidado de llevar las dos manos, agarrarlo fuerte y cogerlo bien. ¿Por qué? Porque ese niño o esa niña no tiene que aprender que es torpe cuando se le caen las cosas, sino que se le han caído porque quizás no ha puesto atención, no ha mirado, no lo ha agarrado fuerte, y eso es realmente lo importante. Cuando les etiquetamos como torpes, les estamos diciendo que ese comportamiento no nos gusta y que probablemente cuando veamos que algo se les ha caído, vamos a reaccionar. ¿Qué vemos cuando a nuestros hijos se les cae algo? Se les cae la leche o se les cae algo. Que antes de recogerlo, rápidamente miran dónde está el adulto para evitar que lo vean y por lo tanto les caiga una bronca por lo que ha sucedido. Hay que diferenciar accidentes, que hay que reaccionar con naturalidad. Se le ha caído, se le ha caído, vaya fastidio, hay que limpiar, hay que recoger, pero bueno, es un accidente, a mí también me puede pasar, a todos nos pasa. Respondemos con tranquilidad porque el niño tiene también que vivir con naturalidad su error, su equivocación, ese accidente, ¿no? Vivirlo con naturalidad para responder con naturalidad, ¿no? Y cuidado por otro lado con las etiquetas que les regalamos de alguna manera, porque ellos al final viven mal también el que las cosas les salgan mal.